Técnica de shadowing. Es una técnica de aprendizaje de idiomas. No sé la traducción al español, no la he podido encontrar. Y me enteré de esta técnica a través del profesor Argüelles, que es un súper políglota muy famoso en internet. Consiste básicamente en escuchar un audio en el idioma objetivo y repetir al mismo tiempo, como si fuera un eco, el audio que estás oyendo. Esto es difícil incluso en tu propio idioma, pero con un poquito de práctica y conforme vas oyendo y repitiendo el mismo audio, es cada vez más fácil. Pero sobre todo hay que recordar que esto ha de ser algo simultáneo. No tiene que haber ningún tipo de retraso. Supongamos que esto es un aprendiz de idiomas. Llevará aquí los auriculares. Pueden ser unos cascos tipo auricular o unos cascos tipo audífono. El profesor Argüelles ya recomienda los cascos, o sea, los auriculares tipo audífono. A mí me gustan también más, pero hay quien opina que no hace falta ningún tipo de auricular, ni de audífono, ni nada por el estilo, que se puede hacer oyendo y hablando y repitiendo el sonido directamente. Bueno, aquí lo que es importante es que al escuchar tienes entradas, ¿eh?, y al repetir en voz alta salidas, utilizando el lenguaje informático que decíamos que era lo básico en el aprendizaje de un idioma. Las entradas y las salidas, que en inglés llaman input y output. Esto es muy importante porque en esta técnica es muy activo el proceso. Y a mí me gusta mucho y las salidas son muy controladas. El profesor Argüelles recomienda que el proceso de shadowing se realice andando rápido, andar rápido, en segundo lugar con una postura erguida y en tercer lugar utilizando una voz alta articulada, un poquito tipo militar. Hay personas que consideran que se puede hacer sentado. A mí me parece que si te vas moviendo, andando de una forma vigorosa, es un poco más intenso el ejercicio. Podríamos distinguir entre un shadowing ciego o un shadowing leyendo. El profesor Argüelles empieza por el shadowing ciego, es decir, que tú empiezas a escuchar y a repetir al mismo tiempo, pero sin entender lo que estás oyendo, y eso lo va haciendo varias veces con el sistema Asimil, y al final lo que hace es pasar a esta fase de ir escuchando y repitiendo y a la vez leyendo. En este caso, a mí me gusta más empezar por aprender a leer el idioma, ¿no? Oír, repetir, leyendo al mismo tiempo, de una forma simultánea. ¿Por qué? Porque las entradas en este caso son el audio y es la lectura, el leer. Entonces tienes aquí una doble entrada, y yo creo que eso es más interesante. Luego yo pasaría al otro tipo de shadowing, que simplemente es estar repitiendo como un eco el audio que te va entrando. Pero en este caso ya no sería ciego, porque se supone que si has utilizado una traducción utilizando el método Asimil o otro parecido, pues ya tendrías una idea de lo que significa. El profesor Argüelles recomienda 15-30 minutos, a veces distribuidos durante el día. Si estás empezando, pues puedes utilizar 5-10 minutos, pero a mí me gusta más el objetivo del 1 minuto. Porque las personas tenemos tendencia a la dilación y a no hacer las cosas cuando tenemos que hacerlas. Entonces, cuando nos ponemos objetivos que son muy fáciles, el objetivo fácil, pues es más fácil que lo hagamos. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias.